El obispo Edir Macedo nació en el municipio Río das Flores, estado de Río de Janeiro, el 18 de febrero de 1945. Es el cuarto hijo de Enrique Becerra y Eugenia de Macedo Becerra. En el seno familiar de religión católica, su crianza fue caracterizada por la rigurosidad y el cumplimiento de las normas morales y éticas, esto debido al rudo carácter de su padre. En 1963, a la edad de 18 años, empieza su carrera como funcionario público. También el obispo Edir Macedo trabajó como cajero para la Lotería del Estado de Río de Janeiro a la edad de 16 años, a su vez que desempeñó durante el año de 1970 en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el IBGE, como investigador en el censo económico de dicho año. A la tierna edad de 26 y en el año de 1971, y luego de su conversión al cristianismo evangélico, su encuentro con el Señor, se casa con una muchacha de familia evangélica llamada Esther Eunice Rangel. Su noviazgo no duró poco más de 8 meses y el 18 de diciembre de 1971 formalizaron su compromiso delante de la iglesia y la sociedad. De esta unión nacieron sus 2 hijas, Cristiane y Viviane. Viviane, nacida en 1975, fue diagnosticada con una enfermedad llamada labio leporino y paladar hundido, noticia la cual sirvió para la familia arraigarse más en el Señor. En 1977 ocurrió el gran salto para el obispo Edir Macedo, de empleado público a líder de una congregación. Dejó la estabilidad de su trabajo como funcionario público por servir a Dios. Todo comenzó en una glorieta en el barrio de Meyer, en uno de los suburbios de Río de Janeiro. Posteriormente, en ese mismo año, abren las puertas de su primera iglesia en una antigua funeraria en el barrio de Aboliçao, la cual podía soportar 225 personas, pero en algunos cultos se llenaba hasta desbordarse con 400 personas. El 9 de julio de 1977 fue su primer servicio en estas instalaciones. Edir Macedo es graduado por la Facultad Evangélica de Teología y la Facultad de Educación Teológica en el estado de Sao Paulo en los estudios de teología. Asimismo, hizo el doctorado en teología en 1981 en una institución evangélica pentecostal. También hizo doctorados en filosofía cristiana y honoris causa en divinidad. Aparte de estos títulos, tiene un máster en ciencias teológicas en la Federación Evangélica Española de Entidades Religiosas. El obispo Edir Macedo es el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, IURD, cuya sede en Brasil se encuentra en funcionamiento desde su inauguración en 1977. El obispo Edir Macedo desempeña como pastor, obispo y secretario general. Desde sus inicios en la Iglesia Universal del Reino de Dios, gozó de una gran cantidad de miembros. Actualmente cuenta con más de 30 millones de miembros solo en Brasil. La Iglesia Universal del Reino de Dios se ha ocupado de proclamar el Evangelio de Dios por medio de distintos medios a lo largo de los últimos años. Los medios de comunicación adquiridos empezaron con la compra de la radio Copacabana. En ese tiempo, 1984, era una de las emisoras de radio AM más importantes de Brasil. El obispo Edir Macedo tuvo que estar siempre presente durante los primeros años de transmisión, de los que fue un reto y una victoria alcanzada de parte del obispo y la iglesia. Después de este hecho, la Iglesia Universal del Reino de Dios empezó a adquirir otros medios para anunciar el Evangelio. Actualmente, la Iglesia Universal del Reino de Dios evangeliza a través de 50 estaciones de televisión, más de 100 estaciones de radio, 2 periódicos, 2 imprentas y un estudio de grabaciones. Todo comenzando con la compra de una funeraria y la radio Copacabana. La gran expansión de este ministerio cristiano comenzó nada más y nada menos en 1986 en Estados Unidos, con solo a los 9 años después de abrir el primer templo en Brasil. El obispo Edir Macedo estaba en busca de poner una Iglesia Universal del Reino de Dios en Nueva York. A partir de este punto, nada volvió a ser igual para el obispo Edir Macedo. Luego de la exitosa llegada de la Iglesia Universal del Reino de Dios a Nueva York, en octubre de 1989 llegó a Argentina Pare de Sufrir, uno de los muchos nombres con que se conoce. Otros, tales como la Comunidad del Espíritu Santo, Iglesia de la Oración Fuerte al Espíritu Santo, y en España se le conoce como Familia Unida. Posteriormente, la expansión de Pare de Sufrir llegaría a cada rincón de América. El obispo Edir Macedo ha logrado muchos avances en los años posteriores de la compra de esa funeraria, luego de la expansión y la adquisición de una cadena televisiva, Red Record, en 1989. Lograron tener mayor alcance tanto a nivel nacional como internacional. Las construcciones de nuevos templos a lo largo y ancho del globo terráqueo fueron fundamentales para la Iglesia. En el 2009, el obispo Edir Macedo y la Iglesia Universal del Reino de Dios lograron inaugurar Soweto, en Sudáfrica. Más de 6.000 almas asistirían a ese templo, uno de los templos más importantes y significativos para el obispo y pastor Edir Macedo. Fue la recreación del Templo de Salomón. Empezó esta ardua odisea el 8 de agosto del 2010 con un evento llamado Lanzamiento de la Piedra Fundamental, el cual fue realizado en el terreno de la construcción del Templo de Salomón. La inauguración del Templo de Salomón se concretó en el 2014. Sus dimensiones son exorbitantes. Con solo decir que su altura es semejante a 2 veces la altura del Cristo Redentor, y sus dimensiones superan las de un campo de fútbol. Como escritor evangélico, el obispo Edir Macedo destaca con más de 10 millones de libros vendidos, divididos en 34 títulos, destacando los bestseller Orisha, Caboclos y Guías y En los Pasos de Jesús. Ambas publicaciones alcanzaron la cifra de más de 3 millones de ejemplares vendidos en Brasil. El obispo Edir Macedo ya realizó concentraciones evangélicas que reunieron más de 1 millón de personas, y hoy es reconocido como uno de los líderes evangélicos más influyentes en el mundo.